Mejores vibras del mundo, así que muchas gracias, Harmony. Vamos a ver qué tal le va en todo el concurso. A ver, Harmony, sé que has querido hacer esto hace mucho. Me encanta que lo hayas hecho por ti hoy día y vamos para adelante. Si vienes a mi equipo, te ofrezco muchas cosas que sé que tienes para mejorar. Ok, ¿por qué la quieren las reinas? Nada, en mi equipo vas a mejorar mucho, vas a pulir mucho. Lo que no vas a hacer con las otras, vas a hacerlo con nosotros. Y nosotros te queremos en nuestro equipo. Ok, por un lado tienes al equipo de las divas que te desean y de la reina también. En tus manos está Ecogeden en 3, 2, 1. Y Harmony pertenece al equipo de las... al equipo de las reinas. ¡Reina! Muy bien, ahora nos encontramos con Ámbar. Ámbar, ¿cuántas veces más te voy a ver? Te veo en todos los concursos, en ninguno duras y
ganas. ¿Por qué crees? Porque, bueno, mi mayor falta respecto a los concursos ha sido de salirme de los concursos. Pero esa vez vengo con todo y pues a quedar. O sea que tú prometes que esta vez no te vas a retirar de los concursos. No me voy a retirar de los concursos. O sea que tú crees que si te quedarías en los concursos ganarías. Sí. ¿Ganarías a los concursos ganarías? Sí. Sí. Sí puedo con la ayuda de las capitanas que he escogido. Ok, ¿por qué el equipo? Porque sé que ellas... ¿A qué equipo te fuiste? Reinas. ¿Al equipo de las reinas? ¿Por qué? Porque ellas creo que tienen ganado una corona y pues como ya capaz... Corona. ¿Quién le dio la corona? Andrew me dio una corona en el concurso ganado antes. ¿Hace cuántos años hablamos? Hace tiempo, pero ya tiene la corona puesta. Ah, ¿tú lo recuerdas? Sí. Me encanta, muy bien. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas en el concurso? Pues nada, esforzarme, aprender más y dar todo bien. Esperemos que te vaya esta vez bien, que no te retires. Así que nada, Amber, te deseo la mejor suerte del mundo, ¿ok? Y ahora sí, hoy nos acompaña una, no sé si llamarla ex drag de la casa. Ella es Amaya Crambo, sí, viene por aquí. Amaya, ¿cómo estás? Se veo de hombre. Ven, no te corras. ¡Un perra! ¡No te corras! Se nos va, creo que no quiere aclarar el pésimo bolo que le van a pagar por ser animadora del backstage de por allá. Muy bien, chicos, ahora sí nos encontramos con Valquiria. Valquiria, ¿cómo estás? Bien, contento de otra vez volver a Babylon al concurso. Es que amor, soy muy coqueta y no me doy cuenta. ¿Ya has concursado anteriormente? Sí, estuve en Good of Queen, pero me retiré por problemas personales, por trabajo. Por trabajo, ok, coméntame algo. ¿Qué te pareció el público de Babylon? ¿Primera que estás aquí? No, yo... Bastante veces. Estaba en Babylon de Mega Plaza y en Babylon de Santa Rosa. ¡Qué rica! Ya nos sigue desde los inicios. ¡Me encanta! Coméntame, ¿qué equipo te fuiste? Al de las reinas. ¿Esperabas que las reinas te coja? Sí. ¿O sea, ellos te trajeron? ¡Un perro! Yo no hablé absolutamente con nadie, simplemente me mostré. ¿De dónde eres, mi amor? De Piura. ¡Ah! ¿Vienes de provincia? No, pero vivo acá en Lima. ¡Ay, cojuda! Entonces eres de Lima, pues. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Ok, ¿como cuáles son tus expectativas aquí? Dime, cuéntame, ¿qué esperas tú de tus capitanas? Espero que me enseñen mucho más, ¿no? Para seguir creciendo en el lugar de la... Que te tengan a pegarte la peluca. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¿Algo más que tengas que decir? Gracias, mi amor. Siento que te pareces mucho al estilo de nosotras. Eres muy puta, eres muy perra. Y siento que podemos mejorar mucho tu fuerza. Después lo tienes todo. Ok, por eso la quieren. ¿Por qué la quieren? En ese equipo, mi equipo de Uriel. Porque nos hemos dado cuenta, yo y Andrómeda, que tienes la actitud, tienes la producción, tienes eso en escena que cuando estás parada puedes demostrar al público que eres muy conchuda y puedes demostrar más. Y presiento que con nuestra ayuda puedes crecer mucho más de lo que estás ahora. Ok, ya escuchaste las palabras de las dos capitanas, de los dos equipos, perdón. Tienes para elegir entre divas y reinas. ¿Lo tienes decidido ya? ¿Sí? Y entonces, Valquiria, ¿a qué equipo te vas esta noche? ¡Al equipo de las reinas! Muy bien, estamos ahora sí aquí con Barbiela. Me encanta porque es súper guapa, súper trans. Se parece a mí un poquito más gorda que yo. Así que, nada, para mí fuiste una de las mejores esta noche. Cariño, ponme el playback. Bien a tu show, así que ¿qué tienes que decir a eso? Nada, estoy muy emocionada y muchas gracias. Se nota en tu rostro la emoción. Nada, solo quiero estar acá y aprender de lo que sé mucho más. Tú venías con otra expectativa, ¿a qué equipo te fuiste? Me escogieron las divas. ¿Pero tú dónde querías ir, a divas o a reinas? Bueno, yo me quedé con divas. O sea, tú venías sí o sí por divas, sí. Y te escogieron. Sí. ¿Esperabas que te escojan? Sí. ¿Cuánto tiempo de drag? En realidad tengo un año y medio. ¿Dónde lo ejerces? Que no te escuchaba de ti. Norte Chico. ¿Qué parte? ¿Dónde queda? Norte Chico. Ah, en Norte Chico. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias, mi amor. El bus ya va a salir, así que pues te pasamos a tomar. Tienes un hermoso rostro, que es lo que le falta a ellas. Y déjame decirte algo. De verdad,
bailaste con esas plataformas demasiado alto. Tienes actitud, tienes cuerpo, tienes todo, mi amor. Estás para que destruyas a todas. Ok, tenemos acá mi querida Harmony, bienvenida a la competencia. ¿Te quedas en el equipo de las divas? Obviamente. ¡Fuerte el aplauso para Harmony! Muy bien, ahora sí, encontramos con Safina. Oye, maricón mierdoso, mira, vengas a darme la espalda, ¿qué te sucede? Safina, ¿cómo estás? Bien, después de mucho tiempo que te veo, creo que te habían votado. ¿Cuánto? Te habían votado, creo. No, mamá, yo siempre regreso, obviamente, con el backstage. Coméntame, ¿cómo estás? Estás igualita, me encanta. Sigue siendo la misma fea de siempre. ¿Ay qué? Coméntame, Safina, una vez más concursando. Sí, una vez más acá en Babylon, estuve en Queen of Queen. Si no nos interesa. Coméntame algo, ¿qué expectativas esperas del concurso? Bueno, expectativas buenas, espero que las que vengan en los otros castings vengan con más fuerza, que sean más conchudas. Más conchudas que tú, no creo, ¿ah? ¿Eh? Es también difícil. La verdad. Bueno, no, o sea, tenía muchas expectativas, no apostaron con ninguna de mí, vine así de frente, no hablé con ninguna de las ni de las reinas. ¿Qué equipo entraste? Divas. ¿Al equipo de las Divas? ¿Esperabas que te escojan? Sí, de las reinas no tanto, pero de las divas tenía más experiencia y sé de cada una. O sea, las conoces. Claro. ¿Qué esperas tú de ellas? Que sean coach, que nos apoyen no solo a una, sino a todas, porque obviamente somos equipo y que tenga favoritismo. ¿Has comido chistris? Estamos con Ámbar, Brunoles. ¡Ay, perdón, Brunoles! Brunoles, ¿cómo estás? Bien, feliz. No pensé que el público iba a reventar con mi show. Te siento en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando. Así que estoy feliz y... Ya. Bueno, es una de las mejores, marica. ¿Cómo has aprendido? Tantos años de andar detrás del culo de Artemisa Elon, has aprendido un montón. Oye, todas son igualitas. Yo pienso que el día de hoy, cuando se muera Artemisa, que espero que sea pronto... ¡Esta perra está loca! Una de ustedes la va a reemplazar fácilmente porque todas son cortadas por la misma tijera. A todas iguales. Obvio. ¿Qué opinas sobre la relación aquí entre nos? ¿Tú te paras más con ella? ¿Qué pasó entre con Artemisa? ¿Cómo está después de la ruptura con su relación? Ya más de 2 años, ¿no? Con Kerita Moon. Literal, la relación acabó por mutuo acuerdo, pero salieron unos cuchitos por ahí. Artemisa está feliz, está tranquila. Puteando. ¿Ay qué? Pero está feliz, tranquila, recibiendo el apoyo de sus verdaderas hijas. Y pues nada, o sea... Vamos a estar en este concurso con todo, el equipo de las reinas se va a llevar esa corona, ya sea conmigo o con alguna de mis hermanas, así que con todo. Me encanta, Runoles, ¿por qué eres el jurado? Te recalcó varias veces que te iba a regalar un limón para tus encías. Son unos cuchitos por ahí, pero ya, madre, o sea, ya me estoy bañando. Ahora te bañas. Obviamente. Me encanta, o sea, que desde ya estás aprendiendo a bañarte. Obviamente. Ya saben, en Babylon las educamos a bañarse primero. ¿Algo que te quisiera todo el público de Babylon? Que vengan cada domingo porque vienen nuevos talentos. ¿Qué equipo? El equipo de las reinas, ya saben. ¿Cómo? ¿Puedo hacerte algo? No te lo prestaba. Hola, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Madison. Madison, ¿cómo estás? Bueno, contento y feliz porque es mi primera vez de edad y me eligieron a... ¿Tu primera vez? Sí, mi primera vez de edad. ¿Qué equipo estás? Reina, te elegí. ¿El equipo? ¿Pero ellas te trajeron o tú las cogiste aquí? No, yo elegí mayormente por Uriel, porque anteriormente le seguí. ¿Mayormente por qué? ¿Por la edad o...? No, sino lo que pasa es que tiene un repertorio a la cual yo quiero aprender mucho más de él y me encanta. ¿Qué tienes que decirle a tus capitanas? ¿Qué esperas de ellas? Bueno, espero mucho tu fe y que me apoyen de ese lado también. ¿Qué tienes que opinar sobre tus capitanas? Brady Rapper y Nick Hardware. Bueno, yo no tengo nada que opinar porque es su arte también y ella sabe manejarlo. ¿Algo que tienes que decirle a todo el público de Babylon? Que vengan todos los domingos, que se pone bueno y... ¡Ay, no! Eso es todo, amigos. Así de bruta es. Muy bien, nos encontramos con una de las más polémicas esta noche. Te la pasaste peleando con Brady Rapper. ¿Qué sucede? ¡Andrómeda! Que ladraba mucho ese maricón. Algo chiquito nada más. Para comenzar, yo valoro mi trabajo. Y si no me pagan mi trabajo, tengo que renunciar. ¿Quién no renunciaría?
brillante y no valora su trabajo, cualquiera lo haría. Será que también está muy desubicada, pero hay que ponerla en su lugar a las que entendemos que darle. Se la pasó diciéndote vieja, antigua, que ya no figuras, que Andrómeda no baila aquí, que acá, que está muy gorda, que es muy fea, que come mucho, que es de todo. Maricón, yo no escuché nada de eso, pero bueno. Sí, pero bueno, soy Andrómeda Kardashian, tengo como 7 años de drag queen y estoy sentada ahí igual que ella compitiendo. Y nada, y esa corona va a ser para las reinas, vamos a ver. ¿Qué esperas tú de Uriel de drag? Es tu compañera. Es mi hermana, más que mi compañera. Nosotros casi no hemos iniciado juntas con la tía Tula. Entonces hemos crecido casi juntas. Me gusta nuevamente que haya regresado a trabajar con ella, porque habíamos trabajado hace tiempo. Y vamos a tener muy buena química. Las dos tenemos una cosa diferente que vamos a unirla para que nuestras chicas crezcan. Y a todo eso siempre voy a elegir chicas nuevas porque yo quiero manejar, amoldar chicas nuevas. No quiero viejas, las mismas participantes de concursos. Que ya no, cansa. La gente quiere ver caras nuevas, quiere ver chicas nuevas. Y ese es mi reto de ahora. Mi reto como capitana, ya que nosotros nos trabajamos como capitana, sabes cómo soy yo. Quiero chicas nuevas, ¿para qué? Para que crezcan y cada una tenga un nombre bien ganado, nada más. Ok, Andrómeda, ¿qué tienes que decirle a Brilla Rapper y a Nit Howard como equipo? ¡Un perro! ¡Un perro! ¿Nuevamente? Ay, tienes un pelo en la nariz. ¡Ca! ¡Happy birthday to you, mío! ¡Feliz 44 años! Pues, ¿cómo le están? ¿Cuántos años cumple? Uriel, ¿cuántos años cumple? La gente se la ha pasado diciendo que tú eres la más vieja de todas, sobre todo Brilla Rapper. ¿Cuántos años tienes, la verdad? No te puedo decir mi edad porque soy una dama. Las damas no dicen su edad. Pero en mi medio artístico te digo que tengo 5 años. Ay, no, tengo más, perdón, tengo 10 años de edad. Coméntame, ¿qué pasa eso con Brilla Rapper que se la agarró con ustedes? Que lo del discoteca de Miraflores, que no figura, que son las más viejas. No entiendo. Y nos estamos enfrentando a gente que está ahí. O sea, se ha quedado ahí. Su nombre no ha subido, se ha quedado ahí. Repito, se ha quedado ahí. ¿Seguimos? Se ha quedado ahí. ¡Qué madre! Ay, pero que lo supere, ya pasó tantos años. Ya la gente sabrá si se informa muy bien. Las dos saben que han querido luchar igual que yo luché a estar en una discoteca. Como cualquier persona, como los nuevos concursantes que están entrando. O sea, ya que lo supere, si no, no sé qué vamos a hacer. Primera vez que estás en Babylon, ¿cómo te trata el público? Ay, me encanta Babylon, he venido a divertirme también fuera de trabajar. Y ahora que estoy trabajando con ustedes, le doy las gracias al público que viene acá todos los domingos y sobre todo a todos que vienen a divertirse, la producción, a ti también, Valdés, que te regreses. Ay, gracias, te quiero mucho. Escúchame, algo que tengo que decirle rapidito, abrí de rapper para cerrar todo esto. Nada, chica, que no te ataques, lo que estoy diciendo es la pura verdad, nada más. Y estamos comenzando recién y va para adelante este concurso y creo que el grupo que estamos haciendo con Andrómeda tenemos mucho para dar con los concursantes y no necesito tener que bailar o hablar mucho, hablar de belleza, fealdad, porque en el escenario se demuestra quién puede reventar, quién no y quién hace show. ¿Tú sabes? ¿Qué opinas de sus tetas? Ah, también he invertido tantos años para tener una buena producción y ahora lo está teniendo, pues. Escúchame, se siente joven, pero no es tan joven, ¿no? No, tú sabes, pues tú ya la conoces añísimo. Igual. Antiguas también, pero no sé por qué habla de viejas y yo también me viejo. Muchas gracias, Uriel, espero nunca más volverte a ver, mi amor. ¡Ay, qué! Ya, mentira, te espero el próximo domingo y ya sabes que somos Team... Team Reina, así pruebe a Lechicón en el backstage, ¿no? Estúpida. Thank you.